quién llegó. Yanet Arceo. Y la mujer actual. ¡Sabroso! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El programa sensacional! ¡Yanet Arceo y la mujer actual! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El programa sensacional! ¡Yanet Arceo y la mujer actual! ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Los saludo con enorme cariño. ¡Ay, qué rico llegar a esta sala en donde estamos tan a gusto, tan cobijados, gracias a mis compañeros de televisión! Esto es Telefórmula, señoras y señores. Y, por supuesto, llegamos por la primera cadena nacional de Grupo Fórmula a todos ustedes. Ya que les digo, cuando digo Telefórmula, ya saben que es el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play, 153 de Megacable, 354 de Dish, y en Estados Unidos nos ven a través de Comcast, en Xfinity Latino, Spectrum, en Latino View, y Dish, en Dish Latino. Somos una familia extensa aquí en Grupo Fórmula y estamos felices de compartir experiencias. Las de hoy están a todo lo que dan. Ven, tendrá Margarita Chávez, Margarita, naturalmente. Vamos a tener un espacio dedicado a escuela para padres, porque ya se acerca el regreso a clases y Vidal Schmil, mi querido Vidal, pedagogo, autor de libros educativos, director de Escuela para Padres.com, nos trae ese tema, el regreso a clases, sobre todo cuando es la primera vez. Imagínate a la mamá primeriza y a la criatura que por primera vez va a la escuela. Bueno, interesante lo que nos trae mi amigo Vidal Schmil, no se lo pierdan. Vamos a dedicar un espacio también a la medicina bioregenerativa, a las células madre. Por favor, no se pierdan el testimonio que les traemos el día de hoy, tiene que ver con artritis reumatoide. Y empiezo el programa al lado de una mujer querida, bonita, alegre, prendida, abogada, con todas las ideas allí en su cabeza, y está en muchos programas de televisión. Me encanta que venga la mujer actual, en donde ella sabe que tiene un lugar muy especial, y es mi amiga Marifer Centeno. Que te quiere y que te ama y que te adora y que te admira. Mi niña, ¿cómo estás? Además, muy bien, y paso horas hablando de ti con Eduardo Calixto, Ay, que te Eduardo. Amamos los dos, ¿verdad que es lo máximo? Bueno, son lo máximo ustedes. Yo digo que es muy guapo, muy encantador. ¿Verdad que sí es de oro? Ah, no, inventes, es lo y máximo. Y tú también. A ver, Marifer, estoy feliz porque hace apenas unas cuantas semanas o mes, ¿cuántos? ¿De meses dos? Sí, hace poquito. No, ya vamos por la tercera edición del nuevo libro. Pero si apenas salió. Salió hace 3 meses, salió. 3 meses. Y es la tercera edición y se están reimprimiendo los otros dos. Estoy feliz porque Marifer, mira que le habíamos dado lata y lata y lata y lata con esto del libro. No, yo feliz porque además es un libro que a mí me ha costado escribirlo la vida para reinventarme. A ver, arregla tu vida con grafología. De verdad, neta, ¿puedo arreglar mi vida con la escritura? Sí, 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 porque además el otro día me decían, oye, Marifer, pero entonces son ejercicios de caligrafía. Y yo decía, no, es un ejercicio de grafoterapia. No importa si sabes escribir bonito, dibujar bonito, no tiene nada que ver. Arregla tu vida con grafología es un título ambicioso porque creo que tenemos que aprender y permitirnos ser ambiciosos y permitirnos luchar por lo que creemos y liberarnos de las cadenas. Cambiar cosas. Cambiar cosas, darle fuerza a tu cerebro. Darle fuerza a tus pensamientos, darte fuerza a ti otra vez. Es un libro que está hecho en un momento que te contaba que yo me sentía mal y tonta y fea y deprimida. Fíjate, yo eso no lo puedo creer. Eres una mujer exitosa, eres una mujer que ha logrado exactamente lo que se ha propuesto. Muchas gracias. Eres una mujer que va adelante de las cosas. Tienes tu Grafo Café, que es un éxito. Bueno, ¿cuánta gente te buscamos para que nos digas, oye, yo ¿por más dónde que va feliz mi vida? De hacerlo. Por eso, entonces, ¿cómo de repente tú me puedes decir, no me sentía a gusto conmigo? Porque somos seres humanos y porque a veces una sustancia, no sé, a lo mejor bajó mi serotonina, tuve algún tema con mi sistema de recompensas, mi vasopresina, algo pasó ahí que yo me sentía muy mal, pero además me sentía hasta en lo laboral como estancadona. Atoradona. Como atorada, que yo creo que se vale porque además no siempre las cosas van a la velocidad que uno quiera que vayan. No, bueno, tu velocidad imposible, pero bueno, se intenta. ¿Y entonces qué hiciste? Entonces empecé a darme
cuenta, uno, lo importante que era conocerme. No puedes arreglar lo que no conoces. De acuerdo. Yo no puedo arreglar un microondas si no sé cómo funciona un microondas. De acuerdo. No puedo arreglar una computadora o un celular si no sé cómo funciona. Pero yo no sé cómo funciona, bien, ¿eh? Ya tampoco sé cómo funciona. Esa es la cuestión. Entonces, si no me conozco, no sabría cómo arreglarlo. Entonces, empecé con ejercicios de autoconocimiento. Ejercicios donde te pido que dibujes a una persona y te vas analizando cómo le dibujaste el pelo, cómo le dibujaste los ojos, la nariz, la boca, cómo dibujas las manos, cómo dibujas los pies, cómo dibujas los brazos, de qué tamaño es tu letra, pues muy grande, no, pues muy chiquita, oye, ¿y cómo es tu firma? Y todo está con ejemplos dentro del libro para que te analices a ti, pero también a los demás, porque a veces esa depresión que tú tienes la causan las expectativas que te haces de los demás. Entonces yo empecé a escribir para conocerte a ti, para conocer a los demás. Luego viene una segunda parte que habla sobre cómo liberarte de temas que... Esa parte me fascina. Es necesaria. Por ejemplo, ¿liberarme de? Ansiedad. Pensar demasiado rápido y pensar siempre que todo lo malo me va a pasar a mí. A ver, la ansiedad es cuando tengo mi vista puesta en lo que viene. Todavía no llega, pero ya estoy ansiosa y creo que es malo. Lo veo terrible. Que es malo, ¿sí? Y además empiezo a somatizar y tengo alergias y colitis y gastritis y me paro en la noche asustada. Exacto. Y pienso que todo lo malo me va a pasar. ¿Y qué va a hacer la grafología por mí? Entonces, lo que va a hacer por ahí la grafología es mandarte ejercicios de grafoterapia. Vas a cambiar un rasgo de tu letra, por ejemplo, el de ansiedad. Vas a escribir en color morado y más despacio y hacia la derecha. También el libro viene unos mandalas para que colorees. Eso creo que era muy importante. ¿Y cómo se debe colorear un mandala de adentro hacia afuera? Claro, primero empiezas por la parte central del Totalmente. Dibujo, poniendo colores y vas hacia afuera, y procuras estar con tus pensamientos mientras iluminas. El mandala es para meditar. Para eso es, y es de adentro como surgen las cosas más importantes, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Exacto. Pero también viene, por ejemplo, para la ansiedad, que es un capítulo para mí muy importante, cómo racionalizar. El problema de la ansiedad es que dejamos que nuestra mente nos domine, pero si yo logro racionalizar el problema, vamos a pensar que mi miedo es quedarme sin trabajo. Entonces, o perder la salud. Bueno, lo que yo voy a hacer, y eso me está generando ansiedad, lo que voy a hacer es escribir en una parte de la hoja lo que me da miedo y después las posibilidades de que realmente pase. El otro día lo platicábamos, el 90% de nuestros miedos no pasan. Pero estás anclado a ellos y lo pasas fatal, no vives. Ahorita yo podría estar aquí y estar muy asustada pensando en la tuberculosis. Ay, no, fuera ideas. Cancelo. Sí. Así decía mi mejor amiga en la secundaria. Cancelado ya. Cancelo. Pero si hay gente cancelo. Que está así con esas obsesiones, repito. Porque son pensamientos rumiantes y hasta que no logres racionalizarlo y trabajar con ellos, los dejas crecer y crecer y crecer y crecer. Hay otro capítulo para la depresión, hay otro capítulo para ser más inteligente, para ejercitar el cerebro, para tener más dinero, cómo desarrollar la visión, inteligencia económica, darte cuenta de tus habilidades, tus aptitudes para poder abundancia. Tener más dinero. ¡Claro! ¿No? Que creo que era importantísimo porque no es un tema de, ay, mira, vas a traer el dinero. No, jamás en la vida diría yo una charlatanería de esa manera. El secreto, ¿no? Jamás. No, yo no creo, yo creo que el dinero se trabaja, pero se trabaja con inteligencia. Hay gente que trabaja mucho, pero no logra capitalizar lo que sabe. Exacto. Pero si tienes seguridad, si tienes las herramientas suficientes, ni palancas necesitas, lo vas a hacer. Claro. ¿No? Otra parte que era cómo nos cerramos puertas por nuestro mal carácter. El enojo crónico. ¿Conoces a alguien enojado así? Yo sí conozco mucha pero gente. Pero todos conocemos esa gente que desde la mañana anda con una jeta de este tamaño. Y acaba peleada con todo el mundo. Pues, a ver, pero ¿cómo le cambias la cara? Está difícil, ¿no? Pero te puedes cambiar las actitudes. No es normal. A ver, y eso me llega mucho en Grafo Café, Campeche 228, Colina Condesa, que llegan y es que está mal mi hijo, está mal mi esposo, está mal mi... No puede estar mal todo el mundo. Es imposible. Tienes que voltearte a mirar, o sea, tengo que voltearme a ver y trabajar conmigo, porque los demás tendrán que hacer su tarea y darte problema. Cuenta. Y por otro lado, también hice otro sobre cómo hacer que no te afecten los comentarios de los demás. Es que bueno, siempre va a haber gente que opine diferente de ti. Todo el tiempo, y además es un deporte. Lo pueden ver en Twitter. Oye, si tú en Twitter pones, estoy comiendo chicharrones. Pues...
te dirían asesino de cerdo. Pero yo nada más, a lo mejor en vegano será una imitación chicharrón, ¿no? Y te pueden poner que, ¿no? Ah, y me gustan los chicharrones. Ah, ¿y cómo sabes que no era de una mujer cerdito? Sí. O sea, y tú ni sabías, ¿no? Pues eso tengan por andar posteando cosas que no, ¿verdad? Pues, en fin, el caso es muy bueno el ejemplo y tiene que ver con que nos afecta todo lo que lo que piensan de nosotros, lo que dicen de nosotros. Híjole, nunca le vas a dar gusto a todo el mundo. Y ponerlo en la balanza. Si a lo mejor estoy peleada con todo el mundo, sí tengo un problema. Pero si me afecta cualquier comentario, tengo que trabajar con eso. Y además pensar, okay, a ver, ¿qué pasa? Si le caigo muy mal a Juan Pérez, ¿no? Que realmente es grave que le caiga mal, realmente me va a pasar algo. Es un test, lo que hago, porque es ponerte, okay, le caigo mal a Pedrito. Oye, pues a ver, ¿y qué? ¿Pedrito te mantiene? ¿Las críticas de Pedrito realmente generan un detrimento en tu persona? ¿No? ¿Puedo vivir sin él? Sí, es más, yo llegué a la conclusión, a mí que me han ofendido tanto en redes sociales, como hay gente que me quiere, hay gente que me odia, que hay veces que yo digo, pues realmente pensarán que, no sé, que después de leerlos me pongo a golpearme. No me pasa nada. Claro. Mi vida sigue siendo exactamente lo misma. Gracias a Dios. Oye, a ver, el libro está en esta tercera edición, distribuido por todos lados. En todas las librerías, en todas. Amazon y todo, en etcétera. Amazon, en eBooks, en Google Books, están en El Péndulo. ¿Y cuáles son tus redes sociales? Es Marifer Centeno M. Ahí hay un capítulo para reinventarte. Sí. Para reinventarte después de perder tu trabajo, en una jubilación. Marifer Centeno M es mi Twitter. No, Grafo Café es mi Twitter. Marifer Centeno es mi Instagram. Y Marifer Centeno M es mi Facebook. Y mi canal, Marifer Centeno. ¿Cómo me llamo? Pero con Y. Eso, Marifer, te gracias. Te quiero mucho, no, al contrario. Felicidades por este libro. Gracias porque nos ti. Ayuda a todas las personas que con grafología queremos hacer este cambio valiente. Y necesario. Necesario. Porque tenemos todo el derecho a ser más felices. Hasta siempre, amiga. Te quiero mucho. Yo a ti. Invítame más seguido. Oh, yo quiero. Vámonos al corte y regresando, Margarita Chávez. Margarita, naturalmente. ¿Te gustaría hacer un comentario o consultar a nuestros especialistas? Llámanos 5551-663403 y 800-800-0970. Margarita Naturalmente. Qué gusto me da llegar a esta parte del programa La Mujer Actual, porque tenemos un encuentro con una mujer muy interesante, una mujer investigadora, escritora, conferenciante, querida amiga nuestra, una mujer que vive lo que dice Margarita naturalmente. ¿Cómo estás, mi Margarita linda? Muy bien, Janet, feliz como siempre de estar en este espacio. Hoy creo que vamos a hablar de ¿es una planta? Sí, es una planta con una flor muy bonita. El cardo mariano. Que mucha gente dice, ¿cómo se llama cardo mariano? A ver, platícanos. Y luego es tan abundante en la naturaleza, fíjate. Se da en forma silvestre, de tal manera que a veces se le considera así como una plaga, que casi hay que deshacerte de ella. Sin embargo, tiene tantos beneficios para la salud. Cuéntanos. El cardo mariano, que su ingrediente activo principal es el silimarín o la silimarina, como también se le puede decir. Su principal función, Janet, es como un hepatoprotector. Esto es que protege al hígado de la degeneración, es un antifibrótico, ayuda a evitar la formación de fibrosis tanto en el hígado, en los senos, en las áreas del cuerpo donde esto puede suceder. Es un antiinflamatorio, tanto en el sistema digestivo como en el organismo en general. Como ayuda a proteger los hepatocitos, que son las células hepáticas, ayuda a protegerlos y a regenerarlos. Por eso es tan importante en las enfermedades del hígado, incluyendo la cirrosis. Mira. Así que es importantísimo utilizarlo tanto para prevenir como para tratar. Pero no quedan ahí sus beneficios. Y mire, todo esto que le estoy diciendo está fundado en estudios numerosos que se le han hecho al cardo mariano. Estimula la formación del glutatión en nuestro organismo. Al glutatión se le considera el antioxidante maestro. Sus beneficios son enormes para protegernos de todo tipo de enfermedades degenerativas. Así que imagínese, en algo tan sencillo, la naturaleza, si usted conoce o tiene o encuentra el cardo mariano, se puede hacer tecitos. Cuando no, lo puede encontrar en extracto y ya nomás lo diluye en agua, lo cual amarguito? Es muy benéfico. Un ligero amargo. Casi todo lo que va para el hígado Tiene esa característica. Pero fíjate que yo he notado con los
pacientes que quienes están más lastimados de su hígado, más amargo perciben el sabor. Qué curioso. Después ya no te sabe tan amargo, también quizá te acostumbras, pero ayuda a depurar, a desinflamar, a regenerar. Fíjate qué hermoso. Y para nada confunda esta información que le doy con decir, ay, es un producto milagro, o es, no, lo que pasa que en la naturaleza siempre hay un espectro muy amplio de todo lo que estamos utilizando. Cada planta, cada fruta, cada vitamina tiene funciones muy amplias, y eso sucede con el cardo mariano. También tiene una capacidad de proteger a nuestro cerebro porque evita la formación de la placa amiloidea. Estas proteínas pegajosas que se forman en el cerebro y que son la causa principal del desarrollo del Alzheimer. Fíjate qué importante también. Ayuda también a regenerar y a mejorar la función de los riñones, por consiguiente a mejorar también en la salud cardiovascular, y por esto de los riñones y del corazón, ayuda a regular la presión arterial, tanto la sistólica como la diastólica. Entonces, no es que el cardo mariano es lo único que hay que hacer si sufre presión arterial, no, pero al estar ayudando a su hígado, está ayudando a sus riñones, está protegiendo su cerebro, está ayudando a la formación de glutatión, está ayudando a la desintoxicación del organismo. Puros beneficios con lo natural. Y lo más hermoso, como siempre les explico, no hay efectos secundarios, ni riesgo, ni nada. Porque además, en las dosis que siempre se recomienda cuando se habla de estos tratamientos naturales, es la dosis adecuada para que nadie tenga un problema con esta ingestión. Recuerden el nombre, cardo. Cardo mariano. Mariano. Cardo lechoso también. Eso, también se le llama. Sí. Y lo encontramos entre la enorme variedad de productos Margarita Naturalmente, que si quieres conocer todo este concepto verdaderamente dedicado a cuidar tu salud, entra a la página www.margaritanaturalmente.com. Margaritanaturalmente.com. Ahí le das clic donde dice productos y así sale todo el despliegue de la variedad. ¿A dónde va cada producto? ¿Para qué? Cuando lo empezamos a tomar, ¿para qué nos ayuda? ¿Y cómo el cuerpo empieza luego a reaccionar ante ese tratamiento que la madre naturaleza nos da, y con productos cuidados por ustedes, pero de veras a detalle? Extracciones hechas en frío para que no se altere la sustancia, los ingredientes activos. Los productos de Margarita los podemos llevar hasta la puerta de tu hogar. Puedes hacer el pedido desde la página margaritanaturalmente.com o también a los teléfonos que voy a dar más adelante. Margarita también distribuye dos electrodomésticos indispensables. Por un lado está la jarra que lechadas. El soya preciosa. A ver, háblanos de ella. Muy importante para preparar lechadas en casa. Las lechadas son un aporte importante de proteínas, de omega 3, vitaminas, minerales, fibra. Usted decide diariamente qué diferentes combinaciones hacer: ajonjolí, linaza, amaranto, avena, nueces, almendras, etcétera, cargadas de proteínas y de nutrimentos importantes. Estas lechadas en unos minutitos están listas. Y también estás distribuyendo el aparato que filtra el agua y la vuelve alcalina. Así es, y tomar agua alcalina todos los días ayuda a ir cambiando el pH ácido que casi todo mundo tiene en su organismo por los malos hábitos de alimentación hacia un pH alcalino, que es el que debemos tener en nuestro cuerpo. Un pH alcalino inhibe el desarrollo de las enfermedades, y las existentes ayuda a que disminuyan sus niveles. Y me gusta que te has dedicado a esto de ir a conciencia, hacer conciencia en todos y cada uno de nosotros en tomar agua alcalina, y cada vez facilitas más la más manera. Fácil, sí, así es. A través de este aparato que lo instalamos en la cocina. Otra, bueno, ya tenemos esta preciosa varilla alcalinizadora. Así es, que solamente la sumerges en medio litro de agua y en 5 o 10 minutos ya tienes agua alcalina. Ya hicimos las pruebas con el alcalinómetro, 9.2 de pH, que es un pH excelente, precisamente alcalino, para contrarrestar tanta acidez que hay en el organismo. Tiene capacidad para 800 litros, entonces según las veces que lo utilice, pues más o menos, calcúlele, le dura muchísimo y a precios muy accesibles. De acuerdo, y también el termo, Margarita. El termo, en colores muy hermosos, este tiene una capacidad de 300 mililitros, igualmente lo lleva, lo transporta a cualquier lugar y en 5 o 10 minutos ya tiene agua alcalina, lo rellena las veces necesarias, igualmente 800 litros de capacidad. Y luego nuestras tradicionales botellas que ya conocen en forma de mancuerna y que las encuentra en todos los centros de distribución que continuamente le mencionamos. ¿Qué necesita que le llevemos hasta la puerta de su hogar? Puede llamar al 018.
01-800-831-1425. 01-800-831-1425 para toda la República Mexicana. Para la Ciudad de México pueden marcar 5514-1785, 5514-1785 y 5525-8741, 5525-8741. Recuerda que siempre hay promociones, pregunta por ellas, y los productos de Margarita naturalmente también pueden ser vendidos por ti. Aprovecha, porque si llamas a los teléfonos que te dije, te van a dar toda la información, los descuentos que te van a favorecer muchísimo para que tome los productos de Margarita con ese descuento y puedas vender pura calidad. Así es, Janet. En primer lugar, recibes tú un precio muy especial ya para tu consumo y el de tu familia. Y luego, al ofrecerlos a tus seres queridos, a tus amistades, pues vas a tener un ingreso extra. Así que es ganar, ganar. De acuerdo. Y te recuerdo las direcciones de los centros naturistas Margarita naturalmente. Uno está en el norte de la Ciudad de México, en Avenida Politécnico Nacional 1821, exactamente enfrente de Sears de Plaza Lindavista, parada del Metrobús Politécnico Nacional, estación del Metro Lindavista. Teléfono 9130-6247, 9130-6247. Centro Naturista Margarita naturalmente en la Colonia Roma, Avenida Álvaro Obregón 213, casi esquina con Insurgentes, parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono 5208-3378, 5208-3378. Y también el Centro Naturista Margarita naturalmente en el sur de la ciudad, en Cerro de Juvencia 114, Colonia Campestre Churubusco, entre Taxqueña y Canal de Miramontes. Teléfono 5511-6499, 5511-6499. Insisto, ustedes van, está abierto el lugar, compras para surtir tu despensa de lo saludable, pero la cita que debes hacer es para ir a las constelaciones familiares, a las muy importantes consultas de herbolaria y nutrición, a tus tratamientos de cara y cuerpo, a los masajes, bueno, acupuntura, constelaciones familiares y muy importante la hidroterapia de colon. Sí. Esta limpieza profunda de colon que en aproximadamente una hora, bueno, se limpia lo que no hemos eliminado en toda una vida. Una vez al año la deberíamos hacer, por lo menos una vez en la vida no deje de hacerse esta terapia, y después de esta limpieza trabajamos para formar una buena flora intestinal. Me encanta. Ahí sí funciona, porque en un colon todo sucio, lleno de desechos, no puede haber una buena flora intestinal, Janet. También estás en Guadalajara. Por supuesto, y en Guadalajara nos encuentra en el Mercado Corona, en el piso de en medio, en la esquina de Independencia y Zaragoza, y teléfono 36 14 29 12. Algo más del caldo, Mariana. Importantísimo entender que hay que apapachar a nuestro hígado, hay que cuidarlo, hay que prevenir las enfermedades. No espere a tener una enfermedad severa para empezar a cuidar el hígado. De hecho, lo ideal es siempre la prevención. Una vez al año tomarse un frasquito de cardo mariano, y yo le diría que complemente con Hepatonic, que es otra fórmula que justamente hace eso, complementar las sustancias para que el hígado bueno se libere de toxinas, se renueve, se limpie. Y luego puede decir, pero es que eso es lo que hace el hígado, él limpia y depura. Sí, pero se satura. Se satura, lo maltratamos, lo abusamos tanto en nuestra salud, que el hígado es el que más resiente ese daño, y lo manifestamos en el mal aliento, en el mal humor, en las malas digestiones, en la inflamación de nuestro vientre. Uh-huh. Todo eso nos está diciendo el hígado, por favor, ayúdame. Y la naturaleza ya nos dio los elementos y los medios para poder depurar, estimular, regenerar de una manera natural, siempre sin efectos secundarios, curar sin dañar, eso es lo esencial. Es. Pues me encanta que vengas al programa. Gracias, Margarita, Janet, para mí es un placer. Cuídense mucho y mucha salud para todos. Sigan conmigo, esto es La Mujer Actual. Margarita naturalmente. Los domingos, Janet Arceo y La Mujer Actual se ve por Telefórmula. Canal 121 de Easy, 157 de Sky, 354 de Dish y 161 de Total Play. Te esperamos a las 12 del día, hora del centro. En La Mujer Actual te invitamos a crecer juntos. Consulta a nuestros especialistas. 5551-663403 y 800-800-0970. Hoy es el primer día de escuela. Llevo una lonchera llena de sorpresas. Cruz
descanso, el patio, la misma espera. Nuevos zapatitos para una gran etapa empezar. Estudiar, encontrar mis sueños. ¿Ya? ¿Ya se van a la escuela? ¿Sí? Así es. Los chavitos crecen. Y hoy quiero dedicar el siguiente espacio al programa La Mujer Actual de la mano de un amigo al que respeto muchísimo como un magnífico pedagogo, autor de libros educativos, el director de Escuela para Padres.com, mi amigo Vidal Schmil. Gracias por estar aquí, Vidal. Al contrario, mil gracias, Janet. Ni modo, no hay tiempo que no se cumpla, ¿eh? Así es, así se van es. A la escuela los chavos. Oye, pero estoy pensando, ajá, y lo decíamos antes de entrar al aire, en esa mamá primeriza. Sí. Su primera criatura, niño o niña. Entonces imagínate, han estado pegaditos, 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 pegaditos. Soltar va a ser lo más difícil. Soltar, para ella es, bueno, pues es carne de su carne, sangre, ya sabes todo, bueno, eso que decimos. Aquí el punto es cómo ayudar a la mamá primeriza en la primera experiencia de soltar a su hijo con desconocidos. ¿Qué le va a pasar? ¿Le van a hacer bullying? ¿Lo van a atender bien? No. Así que la primera recomendación que yo le hago a una mamá y a un papá, pero principalmente la mamá por la función biológica y cultural que tenemos, uh-huh, es muy importante, primero que nada, que escriba o platique con alguien de confianza lo que está sintiendo, que pueda desahogarlo y clarificarlo. O sea, tengo miedo de tal. Tengo miedo de tal cosa, tengo ansiedad de que puedan lastimar a mi hijo, ¿qué voy a hacer? No está muy pequeño para eso. Me preguntan, ¿cuál es la edad apropiada? Mira, 2 años, 8 meses, 3 años, es un perfecto momento para que el niño empiece a socializar. Chiqui. Sí, no hay, bueno, te gusta 3 y medio, ya muy extremo 4 años, pero ya realmente a los 3 está perfectamente capacitado para empezar a aprender el proceso de socialización. No lo estamos mandando a Harvard, estamos tratando de que el niño pueda mejorar y madurar en su proceso de socialización y de interrelación con los demás. La escuela es un proceso socializador antes que académico. A ver, es que es maternal, kinder 1, kinder 2. Kinder 3 y luego en México el pre-first. Y luego ya primero, ya para cuando entra primero a la primaria y ya lleva 4 años en la escuela. Así es, así es. Y el pre-first, bueno, depende, ¿no? No es obligatorio. En algunas escuelas lo hacen, escuelas privadas. Así es. Hay que preparar al niño. ¿Cómo? Primero es prepararse uno. Eso, porque ¿cómo le voy a decir? Mi vida, es que te va a ir muy bien, te va a encantar. Exacto. La escuela porque vas a tener nuevos compañeritos. ¿Qué confianza? De ninguna manera. Entonces, primero escribe y desahoga lo que sientes. Bien. Si ya está tomada la decisión por cuestión laboral de la mamá, por una cuestión de que ya no tienes con quién dejarlo. Y porque está muy berrinchudo y no comparte y nada, porque le hace falta socializar. Así bueno. Es. Entonces, primero, entrada paulatina a la escuela, que vaya 1 horita, 2 horas los primeros 2, 3 días. Muy bien. Y luego lo recoges. Pero yo me quedo y la mamá, ahí en la reja. Ese es el problema. No prolongues la despedida, todavía no llegamos ahí. Pero es visitas cortitas a la escuela, visitas antes del ciclo escolar, que vaya y conozca la escuela, que conozca a la maestra, que conozca el salón, que se familiarice, aunque no haya otros niños todavía en el entorno. Ah, muy bien. O sea, es un proceso gradual al que debes de acompañar. Puedes tomarle fotos a la maestra, pídele permiso al salón y decir, mira, este es tu futuro salón, y que tenga una imagen y se vaya haciendo a la idea. Bien. Todo tiene que ver con la gradualidad, que el poco a poco del niño se vaya realmente sintiendo en confianza, uh-huh, con eso. Uh-huh. Otro aspecto es cómo va a ser el lenguaje y la rutina. Te vas a levantar en la mañana, vas a desayunar así, te vas a llevar tu lonchera, vamos a prepararlo juntos en la noche, vamos a hacer tal cual. Va a haber una rutina que va a cambiar y debemos venderle, entre comillas, la idea de que va a ser sensacional. Claro. Si no estás convencida de eso y no puedes hacer esto, entonces mira, no lo metas. No lo metas a la escuela, porque aguántate nada más, tantito. Aguántate tantito a que tú mismo puedas procesar eso. Bien. Para que entonces de verdad le puedas transmitir eso. Ahora, llega el primer día, estoy allí, y el niño llora y dice, mami, no me dejes. Así es. Y la mamá se sujeta a la reja y dice, todo va a estar bien, mi vida, como bien lo decías. No es posible. Dale confianza a la maestra, saluda muy bien a la maestra, que claro, la recibe.
le dices, va a estar absolutamente todo bien, no prolongues la despedida, no hagas un abrazo como si se fuera a ir a Europa. Pero si le vas a decir, en un rato, al rato vengo por ti. Ese es el punto, al rato vengo por ti. Felicidades, mi amor. Y va, para dentro. Vas, y tú, mamá, vas vete. Vas afuera. Vete, vete ya. ¿Quieres llorar porque te sientes muy mal? Llora, vete a tomar un café con una amiga, llora y desahógate. Pero no estés ahí viendo a ver qué. Y... porque además el niño sí llora, pero cuando se da la vuelta y empieza a ver, a descubrir el mundo de la escuela, deja de llorar así. Muchos, y a algunos otros les cuesta un poco más, pero acaba dejando de llorar. Sé puntual cuando lo recoges. Claro. Sé puntual para que le des esa seguridad, esa predictibilidad. Va a regresar y sí, claro, va a estar aquí mi mamá. Que te platique cómo le fue, sin forzarlo, a que te dé detalles nada más. Cuéntame lo mejor y lo que te gustó y lo que no te gustó. Empieza por lo que no te gustó y termina con lo que sí le gustó. Bien. Para que se quede con esa sensación agradable. Que te lo platique sin que lo fuerces a estarte diciendo detalle a detalle. Perfecto. Y así va cada a ser día. Un proceso gradual. Va a ser un proceso gradual. Verás que al mes, mes y medio, el niño se suelta, tú también. Y tú vas a empezar a tener tiempo para otras actividades. ¡Claro! Así que, de verdad, es de lo mejor que nos puede pasar a ambos. Así es. Ahora, eso fue para la mamá primeriza. ¿Y para el resto de la comunidad? Bueno, para las mamás que ya tienen experiencia en esto y que ya no están en la cuestión del desapego, sí tenemos que darnos cuenta que la escuela es un proceso de socialización. No estés esperando. Yo sí quisiera mencionar con mucho énfasis que la boleta escolar y las calificaciones no determinan ni indican el nivel de inteligencia de tus hijos. ¿Seguro? Seguro, seguro. Hay personas que tienen habilidades, inteligencias diferentes a las que la escuela evalúa. Sí. Entonces, tal vez un músico, tal vez un escritor en potencia, tal vez un deportista, no tenga un alto desempeño académico en ciertas materias, pero en otras áreas de la escuela definitivamente las tendrá. El problema es que creemos que la boleta escolar evalúa la inteligencia de los niños, y eso es absurdo. Es más, hay papás que se autoevalúan como padres en función de la calificación escolar. Totalmente cierto, porque es que siempre estamos en competencia. Ah, sí, con mis los hijos papás sacó 10 y entonces se están presumiendo sus logros académicos. Exactamente. Y la verdad es que a veces un niño o una niña puede tener 10 en todas las materias, cosa excepcional, pero podría darse el caso, y no necesariamente es una niña feliz. No necesariamente es una niña que socializa. Exacto. No necesariamente es una niña o un niño capaz de resolver un conflicto sin violencia. Pero la mamá feliz. Pero la mamá feliz, es el 10. ¿Lo presume? Claro. Entonces, la autoevaluación como madre o padre con base en la boleta escolar es un serio error. Yo creo que para tener confianza en lo que estás haciendo con tu hijo en la escuela, debes de primero elegir correctamente la escuela, fijarte en lo que te tienes que fijar. Esto cuando es escuela privada, cuando es escuela pública y es la que te asignan y te toca cerca de casa, de todas formas tienes que fijarte en una serie de puntos. Primero, ¿qué va a aprender? Infórmate sobre el plan de estudios, infórmate del currículum, ¿qué va a aprender? ¿De qué le va? ¿En qué está el énfasis en la escuela? Más en humanidades, más en ciencia, más en qué aspectos, qué va a aprender. Otro punto es la forma o método de enseñanza. Claro. ¿Es una escuela tradicionalista? ¿La escuela no tiene una filosofía educativa y cada maestro da como sabe? Hay escuelas que son así. Hay escuelas así. Que son así, no tienen una línea, una misma filosofía sí, educativa. Exacto. La tienen que definir y otras la tienen muy clara. Claro. Desde un sistema, Montessori, ya sea Montessori o de hay distintas escuelas, podríamos decir, de enseñanza, de metodología, ¿sí? Waldorf, ¿sí? etcétera. Pero asegúrate que los maestros realmente, si te venden el proyecto educativo de que están en una escuela constructivista, por ejemplo, los maestros están siendo capacitados en ello. Bien, bien. O sea, sí, asegúrate de eso. ¿Y cómo evalúan a tu hijo? ¿Cómo lo van a evaluar? Ese es un punto importante. ¿Exámenes? ¿Exámenes y participación? ¿Exámenes, participación y trabajos? ¿Cómo va a ser la evaluación? Porque si no se va a volver una pesadilla. ¿Cuánta tarea le van a dejar?
Híjole, ni digas tarea, porque la pura palabra tarea ya nos pone. ¿Quieres que podemos dedicar un programa enterito? A tareas. A la crítica de las tareas. Perdóname, las tareas no funcionan mucho, ¿eh? Yo he oído lo que tú nos has dicho en el programa La Mujer Actual, estoy completamente de acuerdo a la teoría que tú tienes, que además bien fundamentada. Tengo muchos autores y fuentes para sustentar lo que te estoy totalmente diciendo. Totalmente de acuerdo. Por lo pronto, escuela para padres. Así es. Porque de que se requiere disciplina en casa para poder manejar las tardes, el niño cuando sale de la escuela, ¿sí? Es necesario, para todo es necesario, pero ya cuando son niños en etapa escolar, es fundamental. Ahí están tus libros, ahí está Escuela para Padres. Ahí está el portal. Y el portal, a ver, está funcionando increíble, ya hay cientos de personas. www.escuelaparapadres.com, escuelaparapadrestododecorrido.com, y allí vienen webinars o seminarios grabados gratis, y además la gente se puede inscribir y tener una membresía que le da derecho a una serie de cursos y webinars totalmente incluidos. Me encanta. Escuela para Padres. Ahí está Vidal Schmil a la cabeza desde hace muchos años, dando una calidad y un contenido extraordinario. Gracias por venir el muchas día de hoy. Gracias. Y deseamos así, de la mano Vidal y yo, que de verdad sea un feliz regreso a clases. Buen ciclo escolar. Eso es. Hasta depende de todos. Gracias, así Vidal. Es. Sigan con nosotros. Soy Janet Arceo. Esto es La Mujer Actual. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? Escucha nuestro podcast a la hora que quieras a través de Spotify, iTunes y YouTube. Janet Arceo y La Mujer Actual. Tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola. Les agradezco mucho llegar a este punto del programa La Mujer Actual, porque vamos a la parte médica con la presencia de mi amigo el doctor José Arturo Miranda Nava. Él es médico especialista en estética y longevidad, presidente del Colegio Mexicano de Células Madre y Medicinas Regenerativas. Doctor querido, un gustazo, como qué bueno siempre, verlo, estar contigo, ¿eh? Estoy muy contenta. Me enteré que va a estar en los próximos días en un curso importante aquí así en la Ciudad es, de México. Así es, un es. Curso que tiene que ver con nutrición ortomolecular. Con esto del doctor Paulin, que es algo impresionante. Sí, claro. O sea, en ningún momento choca la medicina regenerativa con nutrición ortomolecular. Pero aparte se apoyan, ¿verdad? Porque evidentemente al tú nutrir la célula vas a recuperar su función. Entonces, definitivamente, aquí nos hemos dado a la tarea. Ahí es una cuestión excepcional que utilicemos un medicamento. Pero más que nada se trata de volver a restituir la función de las células. En cada partecita tú la partes. Cada célula tiene una membrana, tiene un interior que se llama citoplasma, ahí hay una estructura que se llama mitocondria, que es la encargada de producir energía, ¿verdad? Y el núcleo, ¿verdad? Donde están nuestros genes. Entonces, haciendo ese diagnóstico, tú sabes qué nutrimentos le vas a dar eso, a cada paciente. Son nutrientes en cantidad potente. Así bueno, es. El doctor Linus Pauling ganó dos veces el premio Nobel. Y esta medicina es muy fuerte. Lo mismo que la medicina regenerativa, las células madre, todo esto que usted viene y nos muestra de una manera tan clara. Platíquele al público que no lo ha visto en otras ocasiones. Bueno, los alcances. ¿Qué es la medicina regenerativa? Bueno, su nombre mismo lo dice, se dedica a regenerar la célula. Nosotros estamos compuestos por trillones de células. Cada célula, ¿verdad?, es el origen mismo de la vida. Sí. A nivel embrionario, obviamente, va a formar un nuevo bebé, ¿verdad? Y se llaman células madre porque una célula se divide en dos células hijas y así se van dividiendo hasta formar millones de células, y eso van a conformar los tejidos y los tejidos van a formar los órganos. Por eso es que esta medicina le sirve a todas las enfermedades, porque lo que necesitas hacer es un diagnóstico en dónde está la falla a nivel celular y restituir esa función hidratando, nutriendo, manejando la parte emocional, que es sumamente importante. Claro. Y también haciendo programas de desintoxicación. ¿Y cómo lo hacemos? A través de sueros, porque es la forma más directa de entrar a las células. En esos sueros, cada paciente le hacemos un diagnóstico, llega con nosotros, hacemos un estudio bioquantum, nos da información en qué situación se encuentra esa célula, sobre todo desde el punto de vista eléctrico, y hacemos un programa personal a cada paciente. Y entonces, en esos sueros, cada quien lleva vitaminas, minerales, antioxidantes, terapias con ozono, terapias de quelación, y esto en forma continua y siendo programada, y que además el paciente se porte bien y haga las indicaciones que les damos, realmente el resultado es muy real. Ahora, estamos, doctor, fascinados. Claro, y hemos tenido testimonios hermosos, hoy tendremos uno, no se lo pierdan. A ver, doctor, aquí lo más importante es que es completamente ambulatorio. Completamente.
que se trabaja de acuerdo a lo que el paciente necesita. Usted dijo hace rato, trabaja la medicina regenerativa en diferentes enfermedades, pero no tengo que estar enfermo para recibir el tratamiento. Puede ser preventivo, pero también puede ser antienvejecimiento. Totalmente. De antemano, en Europa, donde tuve la oportunidad de estudiar, sí, allá se llama Preventive and Regenerative Medicine. Uh-huh. Y no solamente en el aspecto preventivo de que te ponga una vacuna o algo, sino realmente conocer desde el punto de vista genético, que ahora se llama medicina de precisión, que a través de un estudio en saliva podemos conocer la salud de los genes y en base a eso, ¿verdad?, incluso tratarlos. Hay una terapia génica dentro de una de las modalidades de la medicina regenerativa donde se hace un diagnóstico de qué genes están dañados. Obviamente hay un donador que normalmente es un familiar y podemos recomponer esa estructura, sobre todo en enfermedades tan serias como la ataxia de Friedreich, donde ya tendremos la oportunidad de invitar también a un paciente que te platique su experiencia con ello. ¿Y de qué se trata? Y entonces ya lo se puede hacer. Algo fue Edgar, el pacientito que trajimos la vez pasada. Ay, sí. Que a él también le hacemos una terapia de genes. Ay, me encantó. Le mandamos saludos. Y hoy, saben, antes de entrar al testimonio, quiero dar la información de cómo trabaja el doctor y desde dónde. Él está en Cuernavaca, Morelos. En Switzerland Hospital and Medical Group. Les voy a dar dos números telefónicos. No importa el lugar en donde viven, porque podrán llegar de manera muy accesible, porque todos los pacientes son atendidos de manera profesional. Trabajan de lunes a sábado. Los teléfonos son 777-372-7487. Repito, 777-372-7487 para que hagan una cita. Digan que son radioescuchas televidentes del programa La Mujer Actual. Otro número de Switzerland Hospital and Medical Group, 777-317-2246. 777-317-2246. Está la clínica en Vicente Garrido, 103B, Ampliación Maravillas, en Cuernavaca, Morelos. En internet también los encuentro fácilmente, ¿verdad? Sí, claro. Tenemos un portal, ¿verdad?, que es mi nombre, josearturomirandanava.com. Perfecto. A ver, doctor, hoy tenemos el gusto de recibir aquí, en la Sala de la Mujer Actual, a Araceli Mirafuentes. Gracias, Araceli, por estar con nosotros. Gracias por la confianza de contar al público qué pasaba con su salud antes de llegar con el doctor. Bueno, yo padezco de artritis reumatoide desde hace aproximadamente 12 años. Y esto, pues, si sabemos, se inflaman todas nuestros órganos principales. Y y en este caso a mí se me inflamaron mis pulmones. Y dado caso, me dio neumonitis. Y entonces, cuando llegué con el doctor, yo tenía una oxigenación de 84 ya en el día me andaba ahogando. Pero a ver, hace 12 años el diagnóstico y empezó diferentes tratamientos. Sí, diferentes tratamientos. ¿Hasta hace cuánto tiempo que llegó a con el doctor? Hace 6 meses aproximadamente. Hace 6 meses y entonces yo llegué pues así, pues ahogándome, ¿no? Se puede decir. ¿Cargando tanquecitos de oxígeno? No tanto, pero sí, yo llegaba a casa a oxigenarme porque el doctor, el neumólogo, me había dicho que solamente todas las tardes y todas las noches. Pero yo ya los usaba desde las 10 de la mañana hasta pues todo el día y toda la noche, ¿no? Y ya no me agradó esa situación. Entonces, pues una amistad me recomendó con el doctor, asistí y en la primera sesión de células, pues mi oxigenación subió de 84 a 90, 91. Entonces, pues ya me siento mejor, no pues me agito. La vi llegar sin oxígeno. Sí. Me estaba comentando fuera del aire que también había un padecimiento asociado de resequedad de mucosas. De mucosas. ¿Cómo se llama ese padecimiento? Es síndrome de Sjögren. Esto es resequedad en los ojos, no lloran las personas, no tienen mucosa en la nariz. Resequedad en boca. En boca. Ah, también. Pues por eso también lo de los pulmones. Sí, lo de los pulmones, exactamente. Entonces se me inflamó y gracias a esta nueva oportunidad de células, pues la verdad yo me siento bien. Y apenas van 4 meses de tratamiento. ¿Qué nos dice al respecto, doctor? Bueno, el caso de ella es como todas las enfermedades inmunológicas, ¿verdad? Sobre todo que se llaman autoinmunes,
es un tema que va creciendo cada vez más por toda la contaminación y contaminación ambiental, contaminación de alimentos, contaminación de muchas cosas, y si genéticamente ya tenemos esa predisposición a tenerla, evidentemente se va a manifestar. Hay muchas enfermedades como la de ella, como desde un asma bronquial, rinitis alérgicas, hasta algún mismo cáncer, ¿no? Pasando por lupus eritematoso, por todas, tienen un común denominador en ella. Obviamente se hace un diagnóstico, hacemos un proceso para regular su sistema inmunológico a través de vacunas en su propia orina, hacemos un programa de sueros, ¿verdad?, donde obviamente a través de los sueros pasamos antioxidantes, pasamos quelantes, pasamos enzimas que van a reestructurar, te decía, el funcionamiento de las células, y el resultado con ella ha sido muy positivo. Quiero decir que es bien importante que el paciente siga las indicaciones desde la forma de nutrirse, ya no de alimentarse, de nutrirse. ¿Te habían hecho cambios alimentarios en los tratamientos anteriores? No. Aquí están sus medicamentos, sí, y siga usted comiendo lo de siempre. Sí, a ver, doctor, ¿qué le quitó? Bueno, obviamente todo lo que está procesado, todo lo que tiene color, lo que tiene sabor artificial, es un programa que básicamente manejamos en todos los pacientes, solamente se les permiten nada fuera de orden, solamente cosas naturales, claro, ¿verdad? Que son vegetales, que es frutas, que obviamente las lechadas de coco, de almendra, claro, de soya, y eso obviamente va revitalizando las células. Cambiazo, ¿verdad? Sí, yo me siento, estoy delgada. He sido delgada siempre, pero me siento con energía, a diferencia de en otras ocasiones, ¿no? Agotada. Sí, me sentía muy agotada, sí, cansada. Sí. Doctor, me encanta este testimonio, porque seguramente estamos llegando al corazón de muchas personas que padeciendo algo que se parece a lo que nos comenta Araceli, o que hoy al escucharlo a usted dicen, ahí hay una luz en el camino, porque me siento deprimido, me siento enfermo, o me siento con un cansancio bárbaro. Bueno, acérquense. Recuerden, Switzerland Hospital and Medical Group, en Cuernavaca, Morelos, 777-372-7487. Conozco personas que vienen desde otros lugares de la República y personas que vienen de Centro y Sudamérica y que vienen de Estados Unidos a atenderse con usted, doctor. Sí, y eso me es. Da mucho gusto. Sí. 777-372-7487 y 777-317-2246. Vicente Garrido, 103B, Ampliación Maravillas en Cuernavaca, Morelos. Síganlo en internet, josearturomirandanava.com, y conozcan las posibilidades amplísimas de esta, que es una especialidad que qué bueno que existe en México. Sí. Del Colegio Mexicano de Células Madre y Medicina Regenerativa, que usted preside, doctor. Así es. Con mucho éxito. Sé que les fue muy bien en el congreso en Cancún, sí, y sí, ya sí, viene sí. Uno para enero, estén pendientes, les tendremos más información, sí, claro, aquí en La Mujer Actual. Araceli. Mucho gusto y gracias por tu invitación. Que Dios te cuide. Gracias igualmente. Que siga la salud bien, bien, sí, y cada vez mejor. Sí. Gracias. Doctor, gracias placer, por estar aquí siempre, en La Mujer Actual. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí. A ustedes, gracias por su sintonía. ¿A qué bien lo pasamos? ¿Cuánto aprendemos? Esta es nuestra gran familia de especialistas en La Mujer Actual. A todo mi equipo de producción y a todos mis camarógrafos y mi equipo de radio, a todos, gracias. Los espero por tele la próxima semana por radio diario a las 10 en punto, la del centro, por 1470. Grupo Fórmula. Adiós.